Vamos a sacar el del Pozol Cali, May. Ah, jale, estos güeyes están el de alitro, el de michelada, güey. Este vaso nos acabamos nuestro pozole, una lavadita y te sirves tu azulito ahí, mi May. Un rico y delicioso azulito, güey. ¡Qué olas! ¿Qué traza, bandita? Bienvenidos a un videazo más. Hoy estamos aquí en casita para traerles una comparación que han pedido bastante. Hoy vamos a comparar frente a ustedes cuál es el mejor pozole. Sí, el que prepara la casa de Don Antonio, casa de Toño, o el Pozolcali, mi May. Aquí lo descubrirán cuál te conviene más, cuál está más barato, más sabroso, cuál te da más condimentos. Aquí sabrán todo, mis May. Acompáñenos. Bandita, pues aquí tenemos estos dos pozoles que son de los más famosos de México, mi May. El de Casa de Toño y el de Pozolcali, que lleva más tiempo en el mercado, pero Casa de Toño llegó a superarlo, ¿no? Ahorita es el más famoso, el más popular. Y de una vez vamos a arrancarle, bandita, con los precios, que es lo que a ustedes les interesa. El precio del de Casa de Toño costó a 109 pechereques. 109 pechereques, pero este sí tiene servicio en Uber Eats. Y con envío y el impuesto que te cobran y todo, me salió a 142 pesos. 142 pesos, mi May. Y la propina del repartidor ya salió a 147 pesos, mi May. Sus 5 pesos, para su cigarro suelto, güey. Yo soy de esos que da el 1 de propina, güey, cuando te dicen, el 10 o el 15. El 1, por favor, agárrate el 1 de propina, muchacho, por favor. Y de este lado tenemos el de Pozolcali, que este no hay servicio a domicilio, más que suscribiéndote a su página o una mamada. Sí, sí está más complicado, la neta te la ponen un poco más complicada. Y el costo de este es de 129 pechereques, 129, pero tienen que ir a recogerlo y todo ese pedo, así que es más vueltecilla. O a menos que estén suscritos a ese pedo, pues ya se los pueden mandar hasta su domicilio, mi May. Pues ustedes ya saben el precio, que es lo más importante, porque uno siempre anda tratando de economizar. Si van directo a la tienda, es más probable que les salga un poco más barato el de Casa de Toño que el de Pozolcali. Pero ¿cuál trae más? ¿Cuál sabe más sabroso? ¿Cuál trae más condimentos, más acompañantes? Vamos a descubrirlo ahorita mismo haciendo nuestro unboxing de estos pozolazos, mi May. Vamos a sacar el del Pozolcali, May. Ah, jale, estos güeyes están el de alitro, el de michelada, güey. Este vaso nos acabamos nuestro pozole, una lavadita y te sirves tu azulito ahí, mi May. Un rico y delicioso azulito, güey. Limón, cebolla, rábanos, limones. Una buena cantidad de tostadas, la neta, junto con unas servilletas. Una salsita picosa, una macha, me imagino que es esta. Una rebanadita de aguacate. Oh, papi, mira, otro trocito de chingarrón. Y sus cubiertitos desechables, mi May. Ahora destapemos este. No mames, estos güeyes lo cierran con odio, mi May. Nada más que... hay que reciclar las bolsitas para la basura. Uno nunca valora. Ya ves que tu mamá siempre tenía atrás del refrigerador, güey, su chingo de bolsitas ahí. Ya cuando creces te das cuenta que te sirven un chingo para tirar la demás basura. Pero ya, ya me desesperé, mi maya. Ya no tengo más paciencia, güey. Vamos a romperla. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, por poco tira el pozolito, güey! Ve, güey, es una táctica de Casa de Toño, mi May. Te la manda bien sellada para que te desesperes, güey. Tires tu pozole y vayas a pedir otro, ¿eh? Desde ahí está la estrategia de estos carnales, güey. Creo que ya venía golpeado este, ¿eh? Desde ahorita ya venía golpeado, güey. Bueno, pues ya hicimos el unboxing del de Casa de Toño. Este cuenta con su pozolito, obviamente, un poco más pequeño que el de Pozolcali. Cuenta con su trastecito de lechuga, su chilito piquín, su orégano. Este es un plus, ¿eh, güey? El otro no trae orégano. Su salsita macha, su rábano, su cebollita y sus limones. Y aquí adentro trae, me imagino que son las tostadas, güey. A huevo, sus tostaditas, güey. Esta cajita de tostadas yo digo que también te sirve de tortillero, güey. Cuando se acaban las tostadas, aquí guardas sus tortillas. Una buena servilleta y un traste más para la casa, mi May. Pues, bandita, aquí tenemos listos nuestros dos pozolazos. Siento que así no se ve tan apetitoso. Vamos a acomodarla de una forma en la que a ustedes se les haga agua a la boca. Y a mí también, porque yo soy el que se los va a empacar, mi May. Vamos a servirlo en nuestros platitos. Y ahora sí, comparemos cuál es el mejor pozole. Si el de Pozolcali o el de Toño's House. Tony's House, mi May. Mi gente, pues todos los mexicanos sabemos que para disfrutar un buen pozole
pues pieza importante son los acompañamientos que te ponen en los diferentes locales o cuando haces pozole en tu familia. Todo lo que complementa tu pozole es algo de lo que va a depender el sabor y el disfrute de este gran platillo, mis mais. Así que vamos a decirle qué es lo que contiene cada complemento en estos restaurantes. Aquí en Pozolcali, como pueden ver, hay 6 tostaditas pequeñas. Ahorita las vamos a probar y ya les vamos a decir si están chidas o no. Tiene sus rabanitos, lechuga, cebolla, 2 mitades de limón, una rebanada de aguacate que se agradece bastante, mi mai, al igual que el chicharrón, otro que no nos mandaron o que yo no había visto en ningún otro lado. Y también tiene su salsita, mi mai. Esto es todo lo que te complementa. Y del otro lado tenemos nuestras 4 tostadas. 4 tostaditas que se ven chulas, la neta, muy caseras. Aquí también hay bastante lechuga, rábanos, pero ya cortado con más flojera que aquí, la neta. Aquí te lo picaron bien, bien rebanadito, bien finito. Y aquí en casa de Toño lo cortan como cuando hacen pozole en tu casa, mi mai. Cuando lo corta tu mamá, que empieza a ser bien motivada el pozolito, güey. Que empieza a trabajar acá con hartas ganas. Pero ya cuando va a acabar dice, ah, todavía faltan los perros rábanos, güey. Todavía faltan los rábanos y ya los corta ya de malas, güey. Ya luego hasta avienta los rábanos ahí. Pero pues te lo tienes que chingar, mi mai. Así es como lo corta casa de Toño. Y los limoncitos que también te manda 2 completos. Te manda cebollita, la salsita, chile piquín. Ah, también hay que mencionar el chile piquín y el orégano de este lado. Al igual que en casa de Toño, mi mai. Y creo que ya es todo lo que los complementa. ¿Cuál ven mejor así ustedes? ¿Cuál dirán? El chile, sí. Pozolcali, ¿va? Porque trae todo lo mismo que este. Aparte de que cortan el rábano de mejor forma, contiene el extra del chicharrón y el extra del aguacate, güey. El aguacate se hizo otro pedo en el pozole. Sí, güey, no, sí te ayuda bastante, güey. Pues este, imagínate, te lo echas a tu tostadita, mi mai. Y una mordidita mientras comes el pozole. No, cállate la boca, güey. Pues los complementos se lo lleva Pozolcali, ¿no, mi mai? Pozolcali se lleva este pedo por tener un extra de chicharrón, un extra de aguacate y el extra de picarte de forma más fina el rábano, mi mai. Aquí lo único que yo le veo ventajas a casa de Toño es que te manda 2 limones enteros en lugar de 1, pero creo que con estas 2 mitades de Pozolcali es suficiente. Antes de servir el pozole, vámonos al precio. Este cuesta 109 ya en la aplicación, o sea que eso en el restaurante sale todavía más vara, ¿no, güey? Es un precio más vara, pero también es más pequeño que el de Pozolcali. Yo en precios, güey, lo voy a dejar parejo, ¿cómo ves, güey? Un empate en cuanto a precios. ¿Cuánto está el de acá? Está 129 y este está 109. Debe estar como en 100 varos o 90 y tantos en el restaurante. Ah, pues sí. Pero este sí trae más, güey, te da más complementos. Yo lo veo bien, ¿no? Un empate en 4 a precio, güey. Es algo justo, güey. Ya es momento, el momento estelar de esta noche de servir nuestro pozolazo, pero con una música romántica, mi Santos. ¿Ahí tienes una guardada en tu repertorio? Varias. Hay varias, dice. Una, varias, dice Santos. Los dejo con esto, que es un momento bello. A ver, ustedes aquí digan, mis mais, ¿cómo lo comparamos? ¿Así como sabe natural o primero preparadito, güey? Pues de las dos, una y una. Va, va, va. Vamos a iniciarle con el casa de Toño, que lo tengo aquí. Así solito, a ver qué tal sabe, güey. Oiga, que ahora ves, uno disfruta del pozole solo así como viene, güey, ¿eh? Está bueno, mi mais. Ah, este va acá, de este lado. Porque aquí están sus complementos. Y este es el Pozolcali, que sus complementos son los de este lado. Aún no lo hemos probado, vamos a disfrutar. A ver qué tal sabe así solito, mi mai. Vimos que en la casa de Toño, la neta, bien, ¿eh? Es raro probar un pozole sin lechuga, sin limón, sin nada, güey. Pero así solito, rifado. Ahí está. La mera verdad, aquí se dice la puritita, ¿verdad, mi gente? El de Pozolcali sí sabe muy simple, güey. Así, así solo. No te sabe a ni madres, güey. Hasta como que te da esa sensación de que le hace falta sal. Y los granos saben así muy, muy sacotes. Sí, pues como a nada, güey. Y este sí está más condimentadito, mi mai. Este ya te sabe como a un caldito de pozole. Como si les... Hasta como un toquecito de limón extra ya te sabe, güey. Como más preparado, güey. Este vamos a ver si levanta con todo lo que te da, güey. Pero en cuanto a sabor sí lo va difícil, ¿eh? El de casa de Toño estuvo muy chido. Así, simplecito, sin nada más, mi mai. Los preparo, ¿no? Los preparo a mi gusto, mi mai. Y la damos... Luego yo veo que varios amigos, güey, con bolsitas de estas, pero color blanco, se meten al baño y ya así como bien dormidos, güey, así. Y ya salen como si nada, a bailar, a seguir tomando, güey. ¿Quién sabe qué tendrán esas bolsitas, güey? Un buen meneíto para que pues lleguen todos los ingredientes que le pusimos hasta el fondo y no puede faltar su limonazo. Su limonoide, mi mai.
No mames, ya con esta preparación ya se me hizo agua la boca. Bien cabrón este pozolito. Ahora vamos con el de casa de Toño. En chinga, mae, porque ya no puedo con estas ganas del pozole, ¿eh? Imagínense ustedes con hambre, güey, y dos pozoles frente a ti y no los puedas probar. Muy desesperante, güey. Vamos a echarle su salsita. Lo mismo que el anterior. Yo tengo una teoría, mis santos, que el pozole, güey, nada más inventó para que los rábanos se acabaran, güey. Para que los rábanos, ay, nos sobra un chingo de esas cosas rojas que saben bien culeras. Vamos a inventar algo, güey, para que se lo puedan echar, porque si no, no hay forma de que esas madres se acaben, güey. El rábano no lo ves en ningún otro lado, mi mae. En ningún otro lado, güey, ves que vendan rábano o que te pongan rábano más que cuando hay pozole, mi mae. El éxito del rábano se debe al pozole, güey. Pues ahora sí, ya tenemos aquí servidos nuestros dos pozolazos. Vamos a entrarle, güey, como Dios manda, mi mae. Una mordita de pozole, te preparas tu tostadita como debe ser. Ah, no le había puesto limón a mi pozolante, güey, déjale, pongo aquí un poquito de limón. La neta, sí, Casa de Toño te da dos limones, pero sí más sequitos, güey. Te los da más secos que el pozolcali, güey. Su salita y para adentro. Provechito a toda la bandita que esté comiendo y esté viendo este videazo. Miren, condenadotes, ustedes echándose unas sincronizadas ahí. Y yo aquí dándome un lujo. Disculpen ustedes, ¿no? Disculpen ustedes por antojarlos, pero yo dándome un lujo con mi pozole, ¿no? Algo tiene esta tostada, güey. Con que le eches sal y limón, te sabe riquísima. Algo tiene, güey. No, sí me ganché, mis santos, ¿eh? Vamos a darle al pozolcali, pero si por mí fuera, primero me acababa este porque está bastante rico. Vamos a darle a este que también lo preparamos de lujo, ¿eh? Le echamos de todo lo mejor. Nada más que aquí el complemento y se va a pasar de lanza. Porque miren lo que voy a hacer. Una tostadita. ¿Qué le vamos a echar? Obviamente su aguacate, mi mae. Sus embarraditas de aguacate. Jale. Le vamos a echar su salecita. Su limonito, su chilito piquín, mae, para que le dé el toque. Y ve nada más la asquerosidad que vamos a hacer. Gracias por estos complementos, mi pozolcali, ¿eh? La neta también bueno, güey. Y me sorprendió mucho, güey. No sé qué tenga esta salsa, no sé qué tenga este chile piquín. Pero nada más se lo echas al pozole y sí le da otro toque, güey. ¿Ah, sí? Sabe bien cabrón, güey. Sabe chido, la neta, ¿eh? Sabe muy rico, güey. Sabe bueno. También le da un plus, güey, que te estés acompañando en una tostadita con aguacate. Obviamente, mi mae. Son los beneficios que te dan esos güeyes, güey. Sí, la neta, sí. Pues le dan un poquito. Te dan el extra, mi mae. Sabes que la competencia siempre te va a dejar algo bueno, mi mae. Saludos a todas nuestras competencias, compa. A toda nuestra competencia les damos bendiciones, viejo. Si usted le da bien, a mí me va bien, viejo. El segundo punto a resaltar va a ser que pozolcali tiene más carne, mi mae. Como vieron, ese traía más pozolito, güey. Traía casi el litro. Y de lo que le echamos aquí, es un chingo de carne, aparte de la que me comí. Y todavía en el vaso quedó otra tanta, mi mae. La neta, siempre que comparamos cosas, güey, es un poco más sencillo. Pues delimitar quién gana, güey. Pero aquí sí va a estar un poco más complicado. ¿Qué te parece, mis santos, en vez de que haya un ganador, un perdedor? Todos los pros de Casa de Toño y todos los contras. Y todos los pros de Pozolcali y todos los contras, ¿no? Ya está ahí sin producción, que no, güey. Que no. Me dice, no produzcas, mis santos, no produzcas. Es que la neta sí está difícil. Mira, vamos a dar los pros y contras y ya de ahí, pues ya vemos que, cuál sale, ¿no? Pros de Casa de Toño, mi mae. Está más barato en la, si lo compras directo en el restaurante, güey. Ventaja número 2, las tostaditas, güey. Se la lleva a la de Casa de Toño a las de acá, güey. Punto número 3, este solito sabe de poca madre, güey. Este solito sabe chingón. Ahora imagínate cuando le echas el piquín, rábanos, lechuga y todo ese pedo. Todavía sube el nivel un poco más, güey. Y otra que yo vería. La salsita, ¿cuál está más chida? Pues es que esta está bien rica, güey. Esta está bien rica, pero te digo que me sorprendió cómo esta le cambió el sabor al pozole, güey. O sea, se la eché y sí, fue otro pozole completamente distinto, güey. Pues creo que esos son los puntos a resaltar nada más de Casa de Toño, güey. Y otra ventaja que le pongo es que para cuando no tienes ganas de salir, que como estas temporadas que está haciendo un chingo de frío, güey, o que no quieres ir a dar toda la vuelta y perder el tiempo mientras haces unas cosas y que te llega a domicilio, güey, pues sí te conviene más Casa de Toño, güey. Y ahora sí, vamos a calificar este de Pozolcali. En cuanto al precio, ya se chingó a Casa de Toño porque te da más producto. En los complementos, pues sí, se lo llevó de calle, mi mae. Darte un aguacate y darte un chicharroncito es algo que pues agradece bastante, mi mae. Siempre, siempre se va a agradecer esto. Así que tú tienes un restaurante, mi mae, y puedes darle el extra, güey, puedes darle el plus a ese lugar. La gente, tenlo por seguro que te lo va a agradecer un chingo. Es un punto extra que yo le doy a Pozolcali. El precio en relación con el tamaño es un punto extra porque está más caro que este, pero te da un chingo más, mi mae. Yo creo, sin mamada, güey,
con ese pueden comer hasta dos personas, mi mae. Con ese comen dos, reparten las tostaditas, el chicharrón, el aguacate y pueden comer bien dos personitas, güey. Y siempre uno anda buscando la economía, mi mae, comer con certificado de humildad y ese puede ser un buen paro. Y la última es que tiene más carne, güey. Eso también se agradece siempre, güey. Y es algo que sí tengo que decir de casa de Toño. Yo no soy cliente frecuente, no soy tan fan de el pozole como otras personas, pero sí he ido algunas veces, güey. Y de las primeras veces que fui a esta, sí he visto cómo ya le reducen la cantidad de pollo o de carne que te echan, güey. Sí he visto que ya cada vez te echan menos, güey. Y se ven más granos de pozole que otra cosa. Y al menos con la competencia directa que es el Pozolcali, que lo tenemos aquí, pues luego pueden ver cómo tiene un chingo de carne. No les duele la mano, güey. Y eso también se agradece bastante, mi mae. Y pues creo que di puntos buenos de los dos, güey. No sé cuál podría ganar, güey. Tú que has probado los dos, mis santos, ¿tú cuál te vas, güey? Pues yo, por lo que he escuchado, dicen que está más rico el Casa de Toño, güey. Tú no eres tan pozolero, ¿va? No, yo no. Bandita, la neta es bien difícil esta decisión. Ustedes han visto muchas comparaciones en este canal con certificado de humildad y nunca nos duele decir cuál es mejor que el otro, güey. Esto lo hacemos para que la bandita tenga opciones de elegir su comida o lo que sea que estemos comparando. Pero aquí sí me está costando un pedo, güey. En porcentaje, digamos, güey, uno se lleva el 51% y el otro el 49%, güey. Pero me voy a decidir por... por poquito nada más, por Casa de Toño, mi mae. Casa de Toño se lleva la victoria en este versus. Todos son muy parecidos. En Pozolcali tengo unas cosas de más. Pero el sabor de este sí está más chido, güey, la neta, güey. Es un sabor que es muy caserito, güey. Que es parecido al de tu tía, tu abuelita, tu jefecita, que lo prepara bien sabroso. Es muy parecido ese sabor, güey. Pero este no se queda nada atrás, güey. Es un buen pozole, güey. Se agradece que aunque no sepa tan chido, que no es mal pozole, sabe bueno. Pero que no sepa mejor, a mi gusto, que el de Casa de Toño. Se agradece que te den esas cosas de más, güey. Como chicharroncito, que te den un chingo de carne, que te den casi dos porciones por plato. Eso siempre se va a agradecer. Y ya saben que si quieren una opción un poco más barata y con más complementos, se pueden ir por Pozolcali. Pero eso solo funciona si es para llevar, mi mae. Porque si ya te sirven el pozol ahí en el plato, ya ni modo que le digas, oye, muchacho, ¿me puedes dar otro plato, por favor, para que lo respaldas? ¿No? Échame el resto. No, pero sírvemelo para llevar, le dicen, sírvemelo para llevar. Eso es donde sí falla, ¿eh? Si quieren pedir una porción que parezcan dos, es en tu casa, güey. En tu casa ya tú lo divides y tú le pones todos los complementitos, mi mae. Mi gente, pues ha sido uno de los versus que más parejos han estado. La neta, las dos son buenas opciones. Ustedes dejen aquí en los comentarios cuál team son, mi mae. Si team Pozolcali o team Casa de Toño. A todos los que pongan ese hashtag, nosotros sabemos que llegaron al final de este video y como agradecimiento les daremos un corazonzote por apoyarnos y rifarse los videos completos. Y si pueden rifárselos con comerciales, también rífenselos, mi mae. Nos echan la mano y les seguimos trayendo el contenido que a ustedes les gusta. Vayan a comprobarlo por ustedes mismos y díganos cuál es el pozole que más les late, si el de Pozolcali o el de Casa de Toño. Nosotros nos pasamos a retirar. No se les olvide suscribirse a este canal, que ya estamos cerca del 500,000. Suscríbanse y vayan a ver el especial, que estamos por llegar a los 900,000 vistas, mi mae, en nuestro especial de comedia. Gracias por el apoyo. Ese tiene que ser el video más visto del canal, así que les agradeceremos un chingo que lo compartan, que le den like. Si se va a echar un palito aquí, que de fondo, que se escucha aquí la comedia, y hay una vacilada, y órale. Mis redes sociales son Iztaparrasta en Instagram. Iztaparrasta es la página oficial en Facebook. También tenemos TikTok, que es El Iztaparrasta, y aquí en este canal de YouTube como Lalo Elizarraraz. Nosotros nos pasamos a retirar y ustedes sigan echando el certificado de humildad with mice. Los dos pozoles están chingones, los dos están buenos. Pero si tú tienes un pozole favorito ahí por tu casa y que quieres que visitemos, déjalo aquí en los comentarios y nosotros le caemos, mi mae. Apoyen al consumo local, ya se la saben, y échenle el certificado de humildad. ¡Vámonos! Ah, pues sí, me echo mi pozolito, Voy a ir comiendo.